Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde nos estéis viendo en estos momentos. Pero es un placer para mí, como director del Instituto Cervantes de Nueva York, introducir este programa y presentaros a una gran celebridad en nuestro mundo neoyorquino, como es Marisa Céspedes. Como sabéis, la serie de retratos de las calles de Nueva York se trata de una panoplia, un conglomerado de personas de origen hispano. Que se han integrado en esta ciudad que absorbe a todas las personas y las hace formar parte de una familia. Pero es evidente que no todas tienen la misma experiencia, no todos desarrollan el ámbito laboral de una manera igual, pues evidentemente sus trabajos son muy diferentes. Y tenemos curiosidad por saber, en toda esta lista de personajes que irán desfilando por el programa, cómo ha sido su origen, su integración en la ciudad de Nueva York, cómo han visto esa evolución. ¿Cómo es el presente ahora mismo con esta pandemia que nos acecha, que nos embarga y que nos tiene completamente preocupados y completamente un poco al margen de la improvisación en nuestro día a día, no solo profesional, sino personal? ¿Y qué visionamos para un futuro próximo y lejano, si esto cambiará mucho nuestras maneras de ser? Querida Marisa, es un placer otra vez contar contigo. Yo quiero decir ahora fuera de carta, desde luego, que llevo poco tiempo en Nueva York, pero Marisa, para mí, yo la describiría como una gran profesional, pero sobre todo destaco de ella en este momento su generosidad, porque ha sido siempre la primera persona que ha dicho: estaré para vosotros, yo quiero colaborar, yo quiero cooperar y quiere dar voz al mundo hispano desde Nueva York. Con lo cual, muchas gracias, Marisa, por tenerte aquí. Y bueno, con la experiencia que tú tienes, podrás desde luego clarificar y dar una impresión y una realidad, una visión tuya de todo lo que está sucediendo y cómo es esta ciudad. La ciudad que nunca duerme, dicen, pero que se ha tenido que detener de golpe por culpa del coronavirus, a todo el resto del mundo que nos está viendo. Naciste en Ciudad de México, con lo cual tenemos una mexicana en nuestros retratos de Nueva York. Has estudiado, empezaste en el mundo del cine, televisión, trabajaste para Univisión, trabajaste creo que con Jorge Ramos y María Elena Salinas, no sé si me equivoco, pero creo que sí, que te tengo catalogada en ese ámbito al principio. Pero desde 1988, si no me falla la memoria, estás en la ciudad de Nueva York en Televisa. Trabajas para Televisa como corresponsal y jefa de Buró de Noticieros de Nueva York. Y realmente, como comentábamos antes en un pequeño aparte, has tenido que presenciar y reportar, como decís vosotros, todos y cada uno de los desastres que han acaecido en este país en estos últimos años. Has estado en los ataques terroristas al World Trade Center, has estado en el Katrina, en Alabama y Mississippi, cubriendo el huracán, has estado con la movilización de todos los indocumentados en Estados Unidos, has estado también cómo no, en septiembre, el 11 de septiembre, con las Torres Gemelas. Es decir, un sinfín de desgracias y desastres que has cubierto con una excelente profesionalidad y por eso es doble el honor que tenemos de tenerte aquí. Ya no voy a enumerar a todas las personas célebres que has entrevistado porque eso sería interminable. Me gustaría hacer un comentario que haré a todos los entrevistados, que es una frase con la que empezamos el programa, que es: el presente es incomprensible, pero el futuro es impredecible. Nos ha dado de golpe esta pandemia, nos ha venido de golpe. No nos podemos quedar con los brazos cruzados, pero queremos saber como ciudadanos qué nos está pasando. Al principio pensábamos que era simplemente un temor por lo físico, por nuestra salud, pero ya hemos empezado a ver cómo está afectando a otras muchas cuestiones, no solo económicas, no solo laborales, no solo de salud mental. La soledad está empezando a ser un problema, problemas de depresiones, no lo sé. Vamos a empezar poco a poco, Marisa, y así te doy pie a ti ya para hablar. ¿Cuáles tus orígenes y tu integración en el tejido social y laboral de Nueva York? Si nos puedes contar, por favor, los comienzos de tu vida en Nueva York. Bueno, primero, antes que nada, Richard, me gustaría darles las gracias. Creo que la generosidad siempre es algo que se debe de practicar, el estar presente, el estar disponible, creo que es lo que hace al neoyorquino. Dicen que el neoyorquino es difícil,
se hace del rogar o es muy neurótico, no es cierto. Creo que los neoyorquinos sabemos muy bien cerrar filas, sabemos hacernos presentes siempre. Y eso yo creo que es lo que nos caracteriza, es lo que yo he aprendido desde 1988 cuando llegué aquí con una pequeña camarita, Super 8, era Super VHS, una camarita de video, y yo tenía que hacer prácticamente todo. Una mujer orquestra, si tú quieres, ponerme enfrente de la cámara, editar, grabar y mandar una nota todos los días. Eso lo sigo haciendo. Yo no sé cómo he mantenido un trabajo haciendo lo mismo desde hace 3 décadas, me parece alucinante, pero al mismo tiempo es un indicador de que al final del día el periodismo es el mismo, es decir, contar una historia, darle rostro, darle voz a algo. No importa qué cosa sea, a mí me da igual si es las Torres Gemelas o es entrevistar al cantante o es hacer una historia acerca de la estatua o del parque, me da igual. Creo que para mí todo es parte de este gran mosaico que hace esta gran ciudad, es simplemente hablar de esta ciudad, hablar de su gran corazón, hablar de la gente, hablar de todo. Y eso lo vamos haciendo todos los días con pequeñas crónicas, a veces es el breaking news, son estas noticias impresionantes que sacuden al mundo, que tienen un impacto enorme, pero al final del día es siempre contar, aportar, informar, comunicar o enamorar también a las personas de lo que es Nueva York. Hay personas que nunca van a venir a Nueva York, pero uno las puede enamorar a través de las crónicas. Entonces, hablando de esta generosidad, creo que tenemos periodistas y todos tenemos que tener esta generosidad de espíritu, generosidad en nuestros ojos, en nuestra voz, en todos nuestros sentidos para poder ser estos testigos y estos comunicadores de lo que está pasando en esta gran ciudad, la capital del mundo, el ombligo del mundo, y hoy, ¿cómo la tenemos? ¿A dónde estamos hoy? Yo creo que esa es la reflexión, la cual vamos a conversar. Pero yo te doy las gracias y todas las personas que nos están escuchando, gracias por sintonizar. Y Marisa, muchas gracias a ti de nuevo, pero quería saber, esto ya es curiosidad que tengo yo, tú como mujer, como mexicana, llegaste en 1988, ¿has percibido algún trato diferente, problemas o dificultades de integración antes más que ahora? ¿Ha sido siempre igual? ¿Siempre la ciudad ha acogido siempre a todo el mundo de la misma manera? ¿Has notado una diferencia entre la visión de la gente, por ejemplo? De los propios neoyorquinos. Yo creo que sí y no. Te explico. Creo que uno se adapta a la ciudad y uno le va agarrando la onda a la ciudad. Y para agarrarle la onda a la ciudad, yo creo que uno necesita abrirse. No estar pensando si me aceptan, si no me aceptan, si fluye, si no fluye. Yo creo que hay que entrarle de esa manera llana, de esa manera generosa y de esa manera de valiente, porque yo creo que Nueva York es una ciudad que requiere mucha valentía y mucho arrojo, y a veces abismarnos en estos extremos de decir, esto es. Creo que llegamos aquí, es una ciudad de inmigrantes que se edifica con los sueños de inmigrantes que viven sin nada, con los bolsillos rotos o vacíos, digamos, y vienen a edificar esto que es esta gran ciudad. Por esta ciudad siempre se ha repuesto de todas estas grandes crisis y hay una confianza muy grande en que saldrá adelante. Yo siento que cuando yo llegué, tuve la fortuna de experimentar de verdad, con una camarita, con un trípode, yo solita, no había internet, no había nada, yo tenía que buscar las historias como pudiera. Y eso a uno lo hace perseverante, si tú quieres, y eso la gente aquí en Nueva York lo va entendiendo tu propia dificultad, y yo creo que eso es lo que nos vincula y nos hermana. Y hay que tener un afán de integrarse. Yo creo que no hay que llegar aquí con una coraza. Yo creo que hay que rendirse a esta ciudad, y esa ciudad nos va a arropar si uno se abre a ella. Y uno va a recibir esa energía, a recibir esa grandeza, porque la tiene, de ser parte de esto. Yo he tenido la fortuna de que he tenido grandes personas, o grandes maestros que yo pudiera
llamar, son maestros, son personas que me han enseñado desde el oficio de ser periodista hasta cómo técnicamente, cómo hacerle un montón de cosas que no las aprendí en la escuela. Las he aprendido en la calle, las he aprendido con personas que han tenido la generosidad de eso, de echarme una mano, y a mí me gusta por eso mismo dar oportunidades, darle la mano a alguien, ayudar a quien lo necesite en esta ciudad que creo que yo existe este flujo de integración. Simplemente hay que abrirse. No digo que no discrimina, claro que sí discrimina y claro que hay cosas espantosas, o sea, esos ya son temas más particulares, pero en general, tú me lo preguntas, 30 años después estoy aquí y yo no represento una cadena importante aquí, es decir, a mí no me conocen. Cuando yo digo Televisa me dicen Telewatt, o sea, entonces en México somos, bueno, pues grandes, ¿no? Pero aquí no. Entonces es simplemente cómo te vas currando ese, digamos, este caminito, cómo lo vas abriendo, y al final son estas relaciones con la gente, con las instituciones, con quien sea, porque, sí, porque son indispensables. Claro, pero tienes toda la razón en lo que dices, pero también te quería, lo quería un poco llevar al terreno de la evolución que la propia ciudad ha ido sufriendo, ha ido, esta transformación que ha ido presenciando, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo en diferentes épocas, he vivido aquí en Nueva York también, y siempre recuerdo que en unos momentos la identidad de una persona pues era étnica, otras veces era religiosa, ahora es de género, por ejemplo. ¿Es binario o no binario? Son cosas que para mí eran totalmente nuevas hasta que he vuelto a vivir aquí. Con lo cual, sí que entiendo lo que dices, porque como no te adaptes a esa mutación constante que tiene esta ciudad, es difícil que te integres, ¿no? Sí, y el tema, para mí el tema complicado es el tema mexicano, por ejemplo, ¿no? Creo que el tema mexicano aquí es un tema muy, muy, muy serio, y desde luego yo cuando llegué hace 30 años, los mexicanos los encontrabas en las cocinas y estaban escondidos, aterrados, digamos, por ser indocumentados. Eso ha cambiado. El día de hoy están abiertamente por todos lados, se integran a la ciudad, son parte de este tejido social, pero sabemos que son indocumentados. En ese entonces les daba terror, no los veías, tenías que de verdad encontrarlos ahí debajo de las piedras adentro de las cocinas. Ahora es muy distinto, hoy son parte integral de esto, pero ahora bien, no tienen documentos, son, digamos, el grupo inmigrante que lo que era antes, otros grupos, ellos son. Entonces, a mí me conmueve, me emociona ver esa evolución de tener hoy un México haciendo patria en esta ciudad, que sostiene a esta ciudad con una mano de obra impresionante en el sector servicios. ¿Qué haríamos sin ellos, de verdad? O sea, ahora, claro, los restaurantes y todo esto está cerrado, pero ahí están entregando comida. Entonces, claro, sí. O en la construcción. Sí, claro, sí. Sí. Es que es muy interesante porque a lo mejor a nosotros que estamos integrados ya en esta sociedad lo vemos como el pan nuestro de cada día, pero realmente es muy difícil para personas que viven en otros países y en otras sociedades completamente diferentes entender cuestiones como que haya 8 o 9 millones de indocumentados, pero que algunos o que la mayoría pagan impuestos. O sea, es como incomprensible en muchas mentalidades de algunos países europeos o asiáticos, digamos. Por ejemplo, o el tema DACAS, por ejemplo, son situaciones que son difíciles de comprender. En tu trabajo, cambiando un poco de cuestión, entre el trabajo diario, ¿cuál es tu rutina? Te lo pregunto porque, claro, ya hemos llegado a marzo de 2020, nos hemos encontrado con COVID picando a la puerta, bueno, no ha picado, ha abierto de golpe, no nos hemos ni enterado, y ha desestructurado las rutinas de todo el mundo. ¿Cómo era tu rutina antes y cómo está siendo en estos momentos? Porque realmente depende de si tu trabajo es más físico, más de contacto o más o menos, tiene un nivel de dificultad y de complejidad superior. ¿Nos puedes un poco iluminar? Yo creo que mi trabajo no tiene una rutina estructura. Es decir, yo todos los días, antes o después de la pandemia, he tenido que entregar una historia. Yo entrego un producto diario, una crónica, un contenido. Diario, no importa. Puede ser de chile, de dulce, de manteca, como decimos en México. Le cambio de sabor y puedo surtirlo a los noticieros de Televisa. Eso lo hago diario y, claro, está sujeto a qué horas me pueden dar una entrevista, a qué tema es, a lo mejor a veces una conferencia de prensa. En el caso cuando cubrí el juicio del Chapo, pues eran unos madrugones tremendos, pasarme todo el día en la corte, en fin.
¿qué pasa cuando llega, hace 2 meses, cuando ahora sí con este parteaguas que es COVID-19, la rutina se vuelve al principio muy, muy igual? Es decir, estar a esta información que continúa cambiando, yo tengo que estar actualizada a todo momento. Yo estuve haciendo muchísimos directos, sobre todo el primer mes, cuando empezamos a subir la curva de la pandemia, constantemente estar, salir, a contar lo que estaba pasando. Con, claro, estas cifras actualizadas que nos las daba, que nos las sigue dando el alcalde, primero en su conferencia de la mañana, como 9, 10 de la mañana, y luego el gobernador. Yo ya con esos datos, más o menos, estoy actualizándome y puedo estar haciendo mis directos. En un principio eran 4, 5, 6 directos diarios, más una crónica. Ahora han disminuido los directos, pero continúo con esa dinámica de escuchar las conferencias de prensa y de ahí salir. A veces hay enlaces, a veces son más tarde, pero tengo ahora que buscar una crónica. Y eso requiere salir a reportar. En un principio nos daba mucho terror contraer el virus, era una cosa como que horrible, desconocida, no sabíamos qué iba a pasar. Y creo que ahora ya estamos en otra fase. Yo desde luego como periodista, ahora no tengo ese temor horroroso de acercarme a donde están las historias, podemos mantener la distancia y vaya, me ha emocionado mucho poderlo hacer, poder ser testigo de esto. En el 11 de septiembre yo no pudimos nadie realmente salir y verlo. Yo sé que las cosas están aquí en los hospitales, pero la pandemia se manifiesta por todos lados de algún modo. El 11 de septiembre fue muy distinto y todo estuvo muy sellado. Yo nunca vi un muerto, un nada, todo se selló, nunca. Fue muy hermético por parte del gobierno. Creo que ahora tenemos una ciudad entera volcada a la pandemia y a mí me le da un significado muy profundo, Richard, a mi labor periodística en cuanto al servicio hacia los demás de comunicar y de poder ser testigo y contarlo. Eso para mí es a lo que me dedico todos los días. ¿Y ha cambiado la logística? ¿Has variado algún tipo de rutina logística o de entrevistas a distancia, más radio o algo así? No me gusta tanto hacerlas como esto de en tu escritorio y no salir. Yo estoy saliendo, yo he estado saliendo casi todos los días con las mascarillas. Al principio no había, fue una crisis, mi hermana me las mandó de México, o sea, fue una cosa espantosa, pero ya ahora salimos, tengo a mi colega, ahora sí que mi Sancho Panza, que es mi camarógrafo, Alejandro García, él en una camioneta, él está adelante, yo estoy atrás, eso lo acordamos desde hace mucho tiempo, yo voy atrás y entonces con mascarillas y todo esto, pero pasamos mucho tiempo en la calle buscando la historia o, ¿me entiendes?, reportando lo que tengamos que reportar. Esa es nuestra logística. ¿Y la comunidad hispana piensas que está más afectada que otras comunidades? ¿O? Muchísimo más, pero yo creo que a mí me impactó cuando informaron que 34% de los decesos los registraba el grupo hispano. Y eso lo puedo comprobar. Yo he estado haciendo muchísimas historias con mi comunidad y he visto no solamente el hambre y las carencias esenciales, el hacinamiento en los apartamentos, pero muchísima gente está enferma en sus propias casas. Muchísima gente ha fallecido. Más de 500 mexicanos han fallecido en Nueva York. Es una barbaridad. Y eso es lo que está contabilizado en las listas oficiales, pero las historias son estremecedoras y desde luego muy distinto a otras áreas de Nueva York. Yo creo que ahí tenemos un problema muy, muy, muy impresionante de disparidad y cómo ha afectado este virus ahí. Tú que tienes evidentemente información privilegiada, puesto que por tu trabajo tienes que asistir a las conferencias de prensa del alcalde y del gobernador diariamente, ¿Qué prevés para el futuro? ¿Cómo vamos a actuar a partir de ahora? ¿Va a cambiar nuestra rutina? ¿Vamos a tener que modificar nuestro modus vivendi? Vamos, ¿cómo lo ves? ¿Qué crees? No, yo creo que todo, vivimos en un cambio continuo, Richard. Yo creo que esto simplemente nos viene a emplazar o a abismar desde hace 2 meses a una incertidumbre brutal
la cual no tenemos control, cómo vamos a tener control, quién sabe qué va a pasar, pero sin embargo podemos encontrar una especie de, podemos anclar en este cambio, en esta vorágine, en este abismo, podemos encontrar un sentido de estabilidad o de ecuanimidad en esto. Esa es para mí la pregunta que me hago diario. Preguntar qué va a pasar, cuándo vamos a abrir, qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con esto. Yo creo que es algo terrible y todo el mundo se lo está preguntando. Pero con todo ese cuestionamiento viene también un motor del cambio, de cambio, un cambio interno, siento yo, de todo el mundo que ha estado resguardado, comunicándonos de una manera muy distinta como solíamos comunicar. Yo creo que nos ha abierto nuestros canales de conectar y esto claro que va a cambiar, pero yo siento que para bien. ¿Cuál es el Nueva York que yo envisiono, que yo contemplo, que yo proyecto? No lo sé, pero sí tengo ahora un sentido de duelo. Y cada que salgo y reporto en estas calles despobladas que parecen de una película apocalíptica, post-apocalíptica de esas de Hollywood, donde yo vivo aquí en Midtown y salir y ver todas estas calles y avenidas, estos lugares icónicos, cerrados con los indigentes, por ejemplo, que han tomado las calles. Es estremecedor y hay, yo estoy penando esto porque veo que Nueva York, lo que considerábamos esta gran ciudad, no va a ser la misma. No sé si va a ser mejor o peor, pero esto viene a transformarla. Y va, creo yo que vamos a renacer de estas cenizas, de esta pandemia, porque no es una explosión como ocurrió en el 9-11, pero es una explosión interna, donde se han sembrado tantos cimientos de nuestro propio organismo físico, mental, emocional y los cimientos de la ciudad también. ¿Sabes qué? Te voy a confesar un pequeño secreto. De las primeras fotos que utilicé para explicar, porque todo el mundo del resto de los que no vivían en Nueva York, claro, me decían cómo estaban las calles y yo no, al principio, bueno, pues no tenía material. Y entonces recurrí a unos maravillosos twitters tuyos de las calles de los sitios emblemáticos vacíos completamente, y era espeluznante, era como fantasmagórico, ¿no? Ver todas las, bueno, Times Square y todas las grandes avenidas con los neones y todo, y no había absolutamente nadie. Pues, y antes mencionabas los indigentes, que me cuentas de todas las situaciones en los metros, que han tenido que cerrarlos porque vivían hacinados. Pero qué paradoja. Los indigentes, ese problema existe desde hace mucho tiempo. Es un problema inherente a esta ciudad. No es nada nuevo. Es algo muy penoso, muy lastimoso. Y esta pandemia vino a abrirnos las costuras. Nos está mostrando las costuras de esta ciudad. Las costuras más rotas, más vulnerables, más desgarradas. Y es el tema social, la disparidad. Los indigentes han estado aquí siempre. Son 79,000 y pico, una cosa así brutal. De esos, al menos 6,000 viven en las calles. 2,000 y pico se han refugiado en el metro, en los vagones. Hemos visto esas fotos estremecedoras de que viven ahí porque el tren nunca para, 24 horas. Lo están parando a partir de esta semana. ¿Y qué ha ocurrido? Que no es nada más para limpiarlo y desinfectarlo y darle dignidad a este ejército de trabajadores médicos que tienen que llegar a sus trabajos y los otros trabajadores esenciales, pero es también aprovechar ahora para decir, ¿qué hacemos con esto? Y quizá este va a ser un momento increíble para las autoridades de poder empezar a mitigar este problema. Sí. Y eso para mí también me parece alucinante. ¿Para bien o no sabemos? No lo sé. Pero Nueva York no va a ser la misma. Claro, es como los problemas que salieron a la luz al principio, que no querían cerrar las escuelas públicas por la cantidad, los miles y miles de niños que hay en esta ciudad que no tenían la comida básica proveída en sus casas, ¿no? Era increíble, tuvieron que traer a la Guardia Nacional para repartir comidas, ¿no? Eso era, la verdad, ha sido una experiencia. Tú desde luego que estabas en las trincheras, en primer frente, pues es un mérito enorme el que tienes y que te agradecemos por habernos estado reportando, como yo cada vez que te llamaba me decías, luego hablamos que ahora estoy reportando, ¿no? Entonces era significativo, porque claro, los demás estamos siendo obedientes
guardando una cuarentena y un confinamiento, y porque no queremos empeorar la situación, pero claro, hay gente que tiene que hacer su trabajo, y su trabajo es informarnos a los demás, así que volvemos a la palabra generosidad, Marisa, otra vez. Entonces, bueno, solo tengo una pregunta más que es doble, a ver qué te ve, que a ver, no tienes por qué saberla, porque es una predicción, ¿no? Pero, ¿qué circunstancias, antes hablabas de que nos vamos a reinventar, como la ave fénix de sus cenizas, ¿qué circunstancias colaterales prevés tú que puedan salir de esta situación? Consecuencias, digamos. Yo creo que... Yo soy una persona que piensa cósmicamente. A mí me gusta... Yo creo mucho en la respiración, creo que mucho en la sintonía de la humanidad que estamos respirando con los enfermos, estamos respirando con los médicos, con todas las personas en este mismo momento. Yo sí creo en este fluir, en este aquí y ahora, mi vida gira en ese presente y es lo que yo practico, si no, ¿para qué uno se agobia del futuro? Pero tú me dices, ¿cómo viene esta transformación? Yo creo que estas pandemias no son nuevas, han ocurrido a lo largo de la humanidad y creo que toda crisis trae oportunidades brutales. O sea, es cuestión de abrirnos a estas oportunidades ya desde el hecho de que nos estamos comunicando, de que las personas están hablando por teléfono, que las personas ahora tienen que pasar tiempo con sus familias. Estamos conectando de una manera distinta, estamos utilizando las redes sociales y toda la tecnología, creo que de una manera positiva, como quizás se diseñaron estas redes y estas tecnologías en un principio. Creo que vamos a recobrar un cierto equilibrio, eso es lo que yo creo. Para bien, va a haber, digo, la crisis va a traer un montón de desgracia, de miseria, de muerte, pero también trae un renacimiento y un renacer. Siento yo que si nos abrimos y llevamos estas cenizas a un terreno fértil, esas cenizas van a dar flores y frutos y cosas increíbles, y para mí es el tema de la comunicación, nuevos modelos de negocios, una mayor distribución de tantas cosas, hablando de la generosidad. La generosidad es un flujo, es dar, recibir un montón de cosas, no es un camino, son más bien es un flujo continuo. Y si creemos en eso, que yo creo que lo estamos viendo, para mí es donde está el indicador de que esto va a traer algo increíble y transformador. Pues ahora simplemente como colofón, cierra los ojos, piensa un segundo y di, ¿qué planes de futuro tienes tú? ¿Qué vas a hacer tú concretamente? ¿En qué vas a modificarte tú? ¿Cómo te vas a reinventar? Pues mira, yo me mantengo en el presente, me mantengo, como dije antes, respirando, siguiendo este flujo natural de la vida, no el ritmo desbocado, desmedido, frenético, compulsivo. Creo que esta pandemia, esta pausa, ojalá y nos ayude a mí, desde luego, a seguirla llevando, a pesar de que hago mi trabajo a veces con deadlines y todo esto, pero esta pausa en la que todo el mundo está ahora, ojalá y mantengamos este detener la prisa y llevar esta ecuanimidad, quiero llamarla así, a cualquier lugar. A mí, desde luego, me va a fortalecer si yo puedo seguir plantada en este momento, en vez de estar tan agobiada por lo que va a pasar. Yo creo que vamos abonando. Yo quiero abonar mi futuro a medida que estoy abonando, transitando un presente día por día, hora por hora. Paso a paso. Eso es lo que yo siento. No te puedo decir qué va a pasar, pero siento que ahí vamos. Muy bonito, que ahí voy. Todo. Muy bonito. Muchísimas gracias. Te quiero agradecer enormemente que seas la persona que abra esta serie de retratos de personas de Nueva York, de las calles de Nueva York. Creo que representas muy bien el concepto que el programa desea mostrar. Y te agradezco no solo tu generosidad, como he dicho, sino tu profesionalidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros y sigue reportando que realmente nos das muchísima información y es una brisa fresca la que siempre tenemos cuando te leemos y te vemos. Muchas gracias, Marisa. Gracias, Richard. Un placer estar contigo y poder conversar contigo y, en fin, y abrir esta comunicación al mundo entero. Gracias. Gracias a ti.